Celebramos la misa por Darly Londono cumpleaños. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te servimos con un corazón sincero por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Haz, Señor, que te busquemos. Haz, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Haz, Señor, que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Haz, Señor, que te busquemos. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Haz, Señor, que te busquemos. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible para llegar a un acuerdo con él en el camino para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, queridos hermanos y hermanas, en su primera parte, estamos invitados a descubrir y también a interpretar los signos del tiempo presente. Los signos del tiempo presente también hay aquel momento en Jesucristo. Es la primera parte, pero en la segunda parte se trata de un punto doctrinal. Jesús, después del acuerdo del juez, de la policía, de la cárcel, dice que yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Qué significan autoridad, adversario, juez, policía, cárcel y pagar el último centavo en el Evangelio de hoy? Estamos en marcha hacia el juicio de Dios. Por lo tanto, no podemos ver a Dios si la muerte nos sorprende con un pecado venial en el corazón, en la alma. No podemos ver a Dios con pecado. Podemos leer la Biblia con Moisés, Elías y todos, sino en el Nuevo Testamento Jesús dice que podemos ver a Dios porque hemos visto a Jesucristo. Ahora, en el libro del Apocalipsis, Revelación, hay la descripción de la ciudad santa de Jerusalén. Leemos después que nada profano entrará en ella. No podemos entrar en el paraíso con el pecado. Se dice en francés, rien de souillé, nothing unclean. Aliquid coinquinatum, nada profano puede entrar. También el pecado venial después de la muerte. Así necesitamos una reconciliación en la tierra, en la iglesia.
porque con un pecado venial en las almas no podemos ver a Dios, nada profano. Hay un lugar para la purificación después de la muerte. Hay un lugar para la purificación después de la muerte porque no podemos ir lejos de Dios, digamos, al infierno con un pecado venial. No, no es posible la misericordia de Dios. Hay un lugar de purificación. Así tenemos el fundamento bíblico de la doctrina del purgatorio. Por este momento hacemos oración por las almas de los difuntos, hermanos y hermanas. Habrá, dice el Evangelio, una prisión. En esta prisión no seremos liberados hasta que seamos limpiados, purificados. Se debe pagar, dice el Evangelio, el último centavo. Jesús no estaba hablando del centavo del juez de la cárcel en la tierra. Se trata de una manera de reconciliación, de prepararnos. Hay una remisión. Esta palabra es fuertísima por nosotros y también vamos a ver un versículo bíblico. Hay una remisión del pecado en el otro mundo. Jesús dijo muy claramente: al que maldiga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. La forma del discurso retórica, la interpretación significa que si tenemos pecados que van a recibir, que no van a recibir perdón en este mundo y en el otro mundo, hay también que hay pecados que van a recibir perdón en el otro mundo. El versículo Mateo 12, 32 dice que al que maldiga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo, ni en el otro. Así tenemos remisión de pecados en el otro mundo. Así, las almas del purgatorio necesitan nuestra oración. No podemos perder la gracia que Dios nos ofrece. Por eso San Pablo nos exhorta a llevar una vida digna del llamamiento que hemos recibido. Estamos llamados a vivir en un solo cuerpo y un solo espíritu. Después, el discurso de San Pablo tiene una forma grande. Grande, porque dice que en la exhortación su forma decisiva a un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos. Que el Señor nos dé la gracia de limpiar nuestra alma en la reconciliación para ser un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo y también recibir la recompensa de Dios Padre de todos. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium fidei. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación
y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. La intención de la misa por cumpleaños de Darly Londoño, que necesita tu gracia. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Ecce es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. No vamos a recibir la bendición porque tenemos el Santísimo. Vamos a decir la oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroga al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Thank you.
le ha dato pan del cielo, che in si contiene todas las delicias. Oremos, oh Dios, que en ese sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos.